Tres cajas de camisas están, los pósters, esos están ya en el carro, las pancartas están aquí, los cruzacalles los metí en el carro también, están los pastelillitos de guayaba, los quesitos, los cupcakes. Ya, ahora lo único que falta es que Yeraika dé un buen discurso y se va a coronar como presidenta de su clase. La verdad que esa nena ha salido buena, tiene 4 puntos, tiene buenos modales y quién sabe si en el día de mañana llega a ser gobernadora de Puerto Rico. Digo, siempre y cuando no se encuentre con un presidente del Senado como Rivera Chávez, que entonces no va a poder gobernar. Pobre nena. Pero eso es lo que necesita este país, una nena como mi hija. Una mujer así de temple, que tenga, que su lema sea Puerto Rico me rosa, la del partido rosa. Está bien. Dios mío, también que estábamos hasta que llegó este, mire. Deje las cosas ahí en la puerta, la caja de póster. Y puede irse que yo la cojo ya mismo. Señor Colona, ¿usted está en la sala? No. No se quiten los zapatos, que lo estoy viendo por la ventana. Señor Colona. No, es verdad. Está en unos pósters, está en una camisa. Ajá. Y $300 cash. Bajito. Dígalo más duro. No, era en broma. Mire, entre y démelo, chavo. Aquí está robando. Entre y démelo, chavo. Aquí está. Y no jeringue más. Yo veo muchas cosas. La cola. La cola. Gracias. Esto para aquí, creo que esto es mío. ¿Qué, qué? Hay parte de las camisas. Ok. Aquí tengo parte de los posters. Ok. Entonces, aquí está los $300 que hay ahí, lo que está ahí. Gracias. Entonces, aquí, esto va para allá aquí, señor Corona. Sí, déjelo por ahí, déjelo por ahí. Entonces, señor Corona. ¿Qué es? Ay, perdón, qué vergüenza. No me trata así, yo lo quiero mucho. Y yo también a usted, pero no tanto. Hay un problema. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Que cuando empecé a hacer el póster. Yo no lo entiendo. ¿Qué? ¿Que cuando empecé a hacer el póster? Ahora. Se me enredó en la tinta. Ajá. El printer. Entonces salió visca. ¿O no? Sí, salió visca. Entonces, parece que dentro del printer se metió una mosca y salió una mosca ahí. Eso no es una mosca, eso es un lunar que la nena tiene. Ay, Dios mío, qué vergüenza, señor Colona. Bueno, ya estamos tarde, vamos caminando. Déjeme ver si Yelaika ya terminó. Yelaika, ¿tú estás ready, nena? ¡Sí, papadito! ¡Estaba activo, nena! ¡Yelaika, ready for party! ¡Preséntame! Me envenenan esas cafrerías. Pero por lo menos estás ready. Y ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona de cristales Swarovski. Ella es Yelaika. Te quedó brutal, ¿verdad? Porquería. Dime, ¿qué es la de Veragüira? ¿Qué es eso de Veragüira? Yo no estoy velando a nadie. Mira,
No, vamos, vamos caminando, que vamos tarde, que la votación es hoy, tenemos que irnos ya, que vamos a llegar tarde. ¡Hola, Piru! ¡Ay, Aika! ¡Hola, Piru! ¡Ay, Aika! ¡Hola, Piru, Piru, Piru! ¡Ay, Aika! ¡Piru, Piru, 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 Piru! ¡Ya! ¡Déjense de idioteces! Sí. ¡Que se nos hace tarde! ¡Vamos, Piru, vamos caminando! Espérate. ¡Loco! ¿Dónde está mi escolta? ¡Sí! ¡Seguridad, loco! ¡Soy la seguridad! Yo no puedo creer esto. ¡Yo voy a ser la presidenta! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Momentito! ¡Momentito! ¿Qué es eso? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo que cuál es mi nombre? Heriberto Corona. ¿Y usted qué es ella? ¡El pai! ¿El pai? ¡Sí, el pai! ¡De calabaza! ¡No, de manzana! Vamos, 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 ya no hay tiempo. Tranquilo, no voy a hacer la voz, nena. Ella va a ser la presidenta. Yo soy su seguridad. Mire. ¡Acho, papi! Loco. Déjame decirte que esta campaña va viento en popa. Loco, tu hija está ranqueando. Déjame decirte mi propuesta. Propuesta número uno. ¿Para qué eso se hace el medio de pegue? A ver. Propuesta número uno. Ajá. Si te cuelgas en un examen, automáticamente tienes tres oportunidades. Si no sacas A, el maestro te da un examencito bien fácil, le escoge con el libro abierto. Propuesta número dos. Por favor, permiso. Todos los viernes el colegio entero se va de fuga para la playa. ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Sí. Propuesta número tres. Permiso, se pegue. Pero me va a seguir empujando. Te manchas el polo de la escuela comiendo radial en el comedor. Ajá. Automáticamente el colegio te da una tarjeta de regalo, un gift card, para comprar ropa a plaza. Y la presidenta de la clase, que soy yo, tiene 2 años gratis de matrícula. Eso me gustó, esa es la única que me gustó. Papi, yo estoy seguro que voy a ganar. Pero conmigo está la mitad de las nenas de todo el colegio. Ajá. ¿Sabes con quién está la otra mitad? ¿Con quién? ¡Con la estúpida de esa! ¿Con quién tú estás hablando, mija? Ese es mi amiguito imaginario, Chucky. Pero, papi, no te preocupes, loco. Por favor. Pero me va. Papi, no te preocupes, porque si ese corillito que está con él, esa mitad de rata, ajá, se cambia de bando y se va conmigo, papi, de seguro que gana las elecciones. ¡Vamos para encima! Papi, ya practica la Macarena, ¿verdad? Esto. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría, que se va a matar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Yo no sé, si sigues diciéndole rata a la gente, difícilmente van a votar por ti, ¿sabes, mija? Pero una vez yo me postulé para presidente de mi clase y nadie votó por mí. Pero ¿y por qué no votó usted mismo por usted, idiota? Porque se vació a apuntar lápiz. Ay, Dios mío. Ay, bendito, Piru, qué lindo. No puedo votar por mí. Poco futuro le veo a él. Ok, papi, déjame explicarte. Por favor. Pero me... Ok. Papi, cálmate, por favor. Ok. La estúpida Elsa propuso que para el party a fin de curso, ella va a traer a, ajá, John Z a cantar. Así que tú y yo nos fuimos grandes ligas, loco. Tienes que dar el tarjetazo porque tú vas a pagarme a Bad Bunny. ¡Sí! ¿Qué, qué? No, señorita, ningún Bad Bunny. Mira, esta. ¡Ay! ¡Papi! Me acaban de dejar un mensaje de Facebook en mi página de Yalaika 2012, presidenta. ¿2020? ¿Qué es? ¡Ay, papi, mira quién es! ¡Es Brittany! ¡La Pitbull de 10-5! Lo más seguro, cuando hice mi campaña. Déjame ver. ¿Qué dice? ¡Yelaika Gamberra! ¡Bucéfala! ¡Estoy con esa, presidenta 2020! Espérate. Espérate que yo le voy a contestar. Vélate lo que le digo. ¡Ven y dímelo en la cara, gorda budusca! ¿Qué es eso? ¡Te voy a saltar la galleta cuando te vea! ¡Pero, Yelaika! ¡Cantuesata! ¡No, no, no, hacia la nena! ¡Zen! ¡Ya está! Déjame, por favor, no se acerque. Miren, dejen esa sangana. Yo voy a llevar las bandejas de dulces al carro.
Ay. Y vengo ahora. Está bien, está bien. Dale, dale, vete. ¿Se puede salir del medio? Chico. Síguelo, dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Tíremela! ¡Tíremela! Ay, ¡te las tiro! ¡Ajá! Ay, ¡está bien, yo las cojo! ¡Está bien! ¡No le des idea a este! ¡Eso son bien! ¡Dame rico. Eso! ¡No, chacho! ¡Eso no las tiene, que son bien! ¡La noche es larga y esos son bien ricos! ¡No los tiene! Sí. Ok, Piru, loco, déjame ver si el atrás tiene los posters. ¿Lo están? ¡Lo puse aquí! Está. ¡Dale, dale! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! A ver. Aquí está. Ok. ¡Saliste con una mosca! ¡Piru! ¡Ese es mi lunar, loco! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Sí, sí. Y ok. Y déjame ver el póster que te pedí en especial. ¡Esto va a poner ella! ¡Sí! ¡El saco chofre 2020! ¡Presidenta de los camones! Sí, yo saqué la licencia de camón. ¿Qué? ¡Que yo saqué la licencia de camón! ¡Camión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pero! ¡Y adelante, entre! Ay. ¡Mira, Yelaika! ¡Mira quién está aquí! ¡Saluda! ¿Qué? Sí. ¿Permiso que usted? Con permiso, yo soy el papá de Yelaika, el señor Corona. ¿Quién de los este? ¿Y quién es el maestro limpio este? Este señor es el papá de Elsa, el señor Capuntas. ¿Te acuerdas del señor Capuntas? ¡Que sí me acuerdo, loco! ¡Señor Capuntas! ¡Padre de Elsa Capuntas! ¡Mi enemiga number one del Guindel Garden! ¡Engendro del demonio! Ya, de calma. Déjame decirle, don, que el colegio, nuestra patrona, el Perpetuo Auxilio, es demasiado chiquito para su hija y yo. Usted me haría un gran favor si usted se muda por Orlando. ¡Yelaika, qué pasa! ¡No es la voz! ¿Qué, Yelaika, qué pasa? Pues mire, señor Corona, precisamente eso vine a decirle a usted. Dígame. ¿Qué? Que esta niña que está aquí, ha vandalizado la escuela completa. Dañando la promoción de mi hija Elsa, que es una niña decente, y le ha dicho cochofle. Y ella tiene que parar con esto. Su hija Gualesca tiene que parar con esto. Yelaika, se llama Yelaika. Gualesca, Yelaika, Yeluca, como se llame. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Javi, Elsa es una niña muy decente. Y tú, la verdad, tú la tratas muy mal. Usted, perdóname, bastante. Pero usted no conoce a su hija, que es sendo cochofle, señor Cisterna. ¡Nena! ¿Qué pasa, Yelaika? Perdón, señor Capunta, ¿sabe qué? Esa pilla le quería bien a su hija, Elsa Cisterna. Yelaika, está bueno ya. No, ya, dale ese. Ahí está. No, yo conozco bien a Elsa. ¿Sí? ¿Sabes cómo le dice? A ver, ¿cómo? A Elsa en la escuela. ¿Cómo? ¡La estúpida de Elsa! ¿Con quién ustedes hablan? ¡Es Chucky! ¡Chucky! ¡Hablando de Chucky! Yo no lo veo. Porque es un amigo imaginario. Sí. Mire, dígame, dígame. Yo vine a decirle se callan usted, señor, ahora, se callan. Vine a decirle, señor Corona, dígame. Que su hija tiene que retirarse de la campaña 2020 de la clase de graduanda. Porque si no, ¿sabe qué? ¿Qué? Yo a usted lo voy a demandar y me le voy a quedar con la casa y hasta con los calzoncillos. ¿Ah, sí? ¿Porque usted trabaja en el Departamento de Justicia? Porque yo soy un fiscal de renombre en Puerto Rico, ¿sabe? Pues yo soy un abogado de los mejores del país. Y usted sabe que usted no puede venir a mi casa a venir a amenazar a mi hija. ¡Toma, locorita! Parece mentira. Parece. A usted debería darle vergüenza que se pasa a mí. Mire, mire, estos postes, estos mismos, mire. Diciéndole el cochofle a mi hija, una niña decente, ¿sabe? No. Vandalizando el colegio. No, no. ¡Mira la carita! Es más, mire, mira, aquí está la prueba. Yo no puedo haber sido ella porque yo no he salido de esta casa. Mire, ¿sabe qué? ¿Qué evidencia usted tiene? Mire, aquí está la cámara de vigilancia del colegio, ajá. Mire. ¿Quién es esa persona que está ahí vandalizando y poniendo, diciendo que mi hija es una cochofre, ¿ah? Permítame. ¿Ah? ¿Ah? ¡Pero! ¡No, pero te dije que te pusieras máscara! Yo me puse máscara, pero me dio calor.
Mire, le pido disculpas, de verdad, y no se preocupe que yo voy a arreglar esto. Más vale. Porque mi hija no va a participar en la contienda y se va a retirar ahora mismo. No va a participar. Muy bien. Yo me alegro. Renunciar jamás. ¿Sabe qué? Señor Capundas, lo que usted tenga que decir, a mí me rosa. ¡Me rosa! No le haga caso, que yo voy a bregar con esto porque mi hija, dígale a su hija que esté tranquila. Okay. Que va a ganar porque va a correr sola. Porque esta nena se va a retirar ahora mismo y no va a participar. Me alegro. Te callas. Tremendo. Es más, mire, me voy a llevar la campaña esta para que, no sigan, pegando, insultando a mi hija. Lléveselo, que es una niña todo. Decente. Lléveselo pero todo. Es mía. Esta es una. Mi hija es una niña decente. Esto estaba pegado, pero lléveselo. Voy a ponerlo de espalda, que no sé qué dice ahí. ¡Ese va a mi hijo! ¡Ay, Dios mío! Parece mentira. Ese no tenía que llevarse uno. Él puede porque lo están ofendiendo. Parece mentira. Tú me has decepcionado a mí. Una corona de pies a cabeza que haga una cosa como esa. Una niña como tú, tu madre debe estar revolviéndose en la tumba. ¡Papi, mami está viva! ¡Se murió de la vergüenza! ¡Papi, no! ¡Papi, denuncia! Siéntese. Claro. Le tiras a tu propia hija, tu propia sangre, por Baby Chabú. No. Tú quieres que tu hija gane las elecciones y todos se ríen de mí en el colegio de nuestra patrona en el perpetuo auxilio. ¡Lleva acá! Termina siendo el chiste de la escuela. Termina siendo una loser. ¡Lleva acá, loser! ¡Lleva acá! ¡Eres una loser! Sé lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que tú quieras. ¡No me cuques! ¡No me cuques! No, mija, no. Lo que yo quiero es que aprendas que haciendo las cosas mal y con trampas nunca vas a poder salir bien. Que aprendas tu lección. Lloren, lloren más, dale. Lloren, que ustedes no lloran sangre, dale. Dale, que no veo lágrimas, no veo lágrimas. De cocodrilo son esas lágrimas. Ay, sigan papi, llorando. Voy a dejar de llorar loco como me llegó una llamada. ¡Hello! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que gané las elecciones! ¡Sí! ¿Pero cómo? ¡Papi! ¡Los perros mi salón! ¡Me dicen que gané las elecciones! ¡Vecino, cómo estoy! Mira, pues, de verdad, ¿qué te puedo decir? Te felicito, porque si así lo decidió la mayoría, pues ganaste en buena lid. Y eso es clásico. Los pueblos y los votantes tienen a los gobernantes que se merecen. Pues. No, 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 yo usted no celebro. ¿Por qué? Porque llega y cada ofensivo a toda escuela. Un concierto con Daddy Yankee y usted no tiene que pagar. ¡Yelaika! ¡Yelaika, ready for